Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío. La palabra del Señor se dirigió, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía. Quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Pero Herodes decía: Decapité a Juan, así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús.